Cuando se graban con láser termos, copas y otros productos, es necesario girarlos con cuidado. Afortunadamente, Pyborn hace precisamente eso. El sistema se entrega montado y listo para su uso inmediato. Unas patas magnéticas se encargan de mantener el Pyborn en su sitio. El sistema cuesta $923. Sigamos con estas herramientas que simplifican el corte de espuma. Las ofrece la empresa Minova. Una gran ventaja es el adaptador especial para la compatibilidad con herramientas con baterías de 18 voltios de Bosch, Makita y otros gigantes. Además, las herramientas se pueden sujetar con una sola mano, aunque son bastante grandes. Trabajar más rápido permite ahorrar tiempo, señala con razón la empresa Rotenberger, que ofrece una gama de herramientas para que la rapidez no suponga una pérdida de calidad. Uno de sus productos es esta llave para procesar el borde de la rosca. Esta operación es muy útil antes de sellar algo con cáñamo o cinta teflón. La llave está hecha para diámetros de tubo de 9,5 a 51 milímetros y se vende por $192. Esta herramienta gustará a los fabricantes de ropa y accesorios hechos a mano, ya que permite hacer agujeros en cuero, tela y otros materiales. La principal ventaja de la herramienta son los accesorios intercambiables. El diámetro de los agujeros varía de 1 a 6 milímetros. La herramienta también sirve para engarzar, por ejemplo, cierres de botón, y cuesta $31. Wallcraft ofrece una interesante herramienta 2 en 1. Será una gran ayuda a la hora de colocar, por ejemplo, zócalos. La herramienta permite medir y fijar el ángulo deseado, y luego se utiliza como soporte de corte. Se pueden medir ángulos de 85 a 180 grados. El corte será limpio y preciso gracias a las guías incorporadas. La herramienta cuesta unos $81. Este kit también resuelve dos tareas a la vez. En primer lugar, permite a los profesionales fijar con precisión la distancia entre las tablas. En segundo lugar, sirve para apretarlas. Dependiendo de la anchura de las tablas, bastarán varios juegos para apretar de 5 a 7 piezas. El grosor de los separadores es de 6 milímetros. Esta trituradora de madera es más compacta que algunos cortacéspedes y nos ha impresionado no solo por su precio de $563, sino también por su motor de 4 tiempos y 7 caballos, que le permite procesar ramas de hasta 7,6 centímetros de diámetro. Si añades hojas y corteza, obtendrás un mantillo de calidad, porque los desarrolladores han equipado el sistema con cuchillas giratorias. Por lo tanto, el material triturado será siempre homogéneo. Esta bomba puede realizar casi cualquier tarea, desde bombear agua de un barril hasta vaciar una piscina. Bombea hasta 1.500 litros de agua en una hora. Como la bomba funciona con batería, no hay que complicarse con los cables. El mango telescópico amplía la profundidad de inmersión hasta un metro, y cuando se acaba el agua, la bomba se apaga automáticamente. Se puede comprar por unos $70.
Inco ha presentado estos fijadores magnéticos. Pueden utilizarse para soldar y ensamblar una gran variedad de estructuras, ya que no solo sujetan piezas metálicas gracias a sus imanes integrados, sino que también permiten medir fácilmente ángulos de 45, 90 y 135 grados. Un fijador con una fuerza de tracción máxima de hasta 22 kilogramos cuesta unos $5. La Hilti Neuron ART622 es una remachadora profesional a batería. La herramienta ofrece una amplitud de trabajo de 25 mm y es adecuada para remaches de 2,4 a 4,8 mm. Gracias a su tamaño compacto y a la iluminación incorporada, la remachadora es fácil de utilizar en espacios reducidos y mal iluminados. El sistema de protección contra sobrecargas evita que el motor se queme en pleno trabajo. La Hilti Neuron ART622 está disponible por $1,064. El pulverizador Avanti hace el trabajo hasta 10 veces más rápido que una brocha o un rodillo. El pulverizador se puede sujetar en cualquier ángulo, ya que es hermético. La boquilla mejorada te permitirá pintar una valla de unos 12 metros utilizando solo 1,5 litros de pintura. Además, la cantidad de gotas es mínima. Todas las partes en contacto con la pintura son fáciles de limpiar. También se pueden verter barnices y tintes con Avanti. Este pulverizador de pintura cuesta $80. Los compresores Einhell Presito 1825 son muy interesantes. Están disponibles en dos versiones, inalámbrica e híbrida, con la opción de conectarlo a la pared. Ambas versiones proporcionan presiones de hasta 11 bares. Son adecuados para coches, bicicletas, piscinas hinchables y mucho más. Los adaptadores vienen en un kit y se guardan en un compartimento especial. Las unidades de presión pueden cambiarse a PSI o kilopascales. Cuando se alcanza la presión establecida, el compresor se apaga automáticamente. Una ventaja adicional es la linterna incorporada. La versión híbrida del compresor te costará $138. ¿Has visto a socorristas sacando a víctimas de coches siniestrados? En situaciones así, el tiempo es oro. Estas tijeras ayudan a no perder segundos valiosos. Estas tijeras inalámbricas están diseñadas específicamente para operaciones de rescate y tienen una fuerza de corte de 96 toneladas y una presión de trabajo de hasta 700 bares. Esto es suficiente para atravesar fácilmente una viga de acero o un bastidor de automóvil. El fabricante de estas tijeras también ofrece esta trituradora, que ayudará a retirar escombros y permite manipular fácilmente hormigón de hasta 200 milímetros de grosor gracias a su fuerza de 20 toneladas. Nuestra selección continúa con un cepillo para limpiar los bornes y terminales de una batería. Resulta muy útil, por ejemplo, para automovilistas y mecánicos. El cepillo cuesta $23 y acelera considerablemente la limpieza de sedimentos, óxidos y depósitos que se producen en los bornes y las terminales. El dispositivo solo mide 120 milímetros de largo, por lo que no ocupará mucho espacio en tu caja o bolsa de herramientas.
¿Hay muchas tareas que realizar en la obra, pero solo una paleta? Adquiere Flexi y cambia las hojas cuando lo necesites. La versión básica viene con una hoja de acero de 200 x 70 milímetros. Pero también puedes comprar, por ejemplo, una hoja de plástico u otra hoja de acero más flexible debido a su menor grosor y a un inserto especial. El juego básico cuesta $12. Si conoces a algún ciclista que utilice neumáticos sin cámara, envíale un enlace al Tubeless CO2 Blaster. Esta herramienta permite sellar e inflar neumáticos. Básicamente es un escariador con un cilindro de CO2 y 5 tapones. La herramienta es compacta, cabe en una mochila o incluso en el bolsillo. El kit con dos cilindros de CO2 pesa solo 206 gramos y cuesta $55. Este instrumento es conocido como martillo de superficie suave y es usado en todas partes, desde talleres de reparación de automóviles hasta empresas de ventanas. Estos martillos permiten instalar cuidadosamente molduras, elementos decorativos o herrajes, evitando arañazos y abolladuras. La versión de fabricación alemana cuesta $158. Hay muchos accesorios y adaptadores para destornilladores. Existe incluso un accesorio para convertir esta herramienta en un taladro para hielo. Las llaves de impacto también son muy universales. Estas cuñas están diseñadas especialmente para ellas. La cuña Falfast, por ejemplo, puede levantar 26 toneladas. Y otra cuña, la TR30 AQ, puede levantar un tronco a una altura de hasta 60 milímetros. El precio de estas cuñas suele rondar los miles de dólares, pero si tenemos en cuenta que el trabajo no solo será más rápido, sino también más seguro, no resulta tan caro. ¡Achtung! La dobladora de tubos, Bulat, es útil para profesionales y aficionados. Con su ayuda, la construcción de invernaderos, cobertizos, pérgolas y mucho más será más fácil. Puede doblar tubos con un diámetro de hasta 32 milímetros y un grosor de hasta 2,8 milímetros. Bulat también te ayudará a curvar barras cuadradas y perfiles. Y es tan sencillo y fácil trabajar con ella que el fabricante está seguro de que hasta un niño puede realizar el trabajo. Puedes comprar esta dobladora de tubos por $107. Un día este trabajador necesitaba levantar unas losas que se habían hundido hasta 20 centímetros en algunos lugares. Para no cavar un agujero para el gato, el trabajador construyó esta mejora. Como resultado, convirtió un gato ordinario en un gato de rieles. Estos gatos son usados en las vías del tren para levantar los rieles, pero este experto lo usó para levantar losas de hormigón. Sorprendentemente, ya se puede adquirir esta mejora. La versión más bonita y pintada cuesta $160.